¿Cuál es tu visión de lo que pasó el fin de semana con las elecciones presidenciales, particularmente, Mario? Bueno, podríamos decir muchas cosas, Maxi, pero dos o tres cuestiones. A mí no me sorprendió tanto la elección porque cuando uno hablaba con algunos encuestadores que anduvieron bien en la elección, sobre todo en la provincia, por ejemplo, cuando hablaba con Roque Cantoya, si bien eran charlas privadas, él me decía que, de acuerdo, a lo que, no, no por haber él, digamos, medido intención de voto, sino porque seguía a tres o cuatro encuestadoras que a su criterio eran de las más serias que tenían, todas marcaban que los números de Sergio Massa le estaban dando bien. Pero bueno, en un contexto donde se siguió hablando sobre la buena performance de Milei en las PASO hasta el mismo domingo en que esto se revirtió, él mismo me decía que le costaba creer lo que estas encuestadoras estaban marcando, que básicamente había un escenario de paridad. Y en los últimos días donde Massa comenzaba a liderar los sondeos. Claro, después evidentemente estas encuestadoras serias acertaron, ¿no? Porque la elección del domingo claramente marcó una predominancia del peronismo, que tiene muchas lecturas, me parece. Una lectura que podemos hacer es el poder fragmentado que están entregando los argentinos a los distintos dirigentes políticos, inclusive a Massa, porque y al peronismo, si vos ves la cantidad de votos que sacó el peronismo hace 4 años en la misma instancia con Alberto Fernández, ves el caudal de votos y vos vas a observar cómo de 12 millones y pico de votos que sacó el peronismo a nivel nacional, hoy están 9 y pico, o sea, perdió más de 3 millones de votos. Claro, después tenés digamos, un oficialismo que tuvo una posición repartida, ¿no? Todo el mundo sabe, desde una comuna hasta los ámbitos más grandes, que cuando el oficialismo logra dividir a la oposición, mejora sus chances. Entonces, ahí tenés una lectura que me parece hay que hacer. Quien asuma la presidencia en noviembre va a asumir con un caudal político que no hay que ver, me parece a mí, lo del 19 de noviembre, sino hay que ver los votos propios que se sacaron en la última elección, porque ahora son dos, pero a la hora de la votación que tuvo, digamos, el domingo pasado, donde tenía distintas opciones, cada uno sacó un poco. Claro, sacó Massa, más que los demás, pero no es un caudal político que a mi criterio, Garantice digamos, un resultado en el balotaje. no hablo de resultado, porque vamos a suponer, yo creo que hoy el favorito para ganar en noviembre es Massa, pero así no lo fuera. Si asumiera Milei la presidencia, inclusive va a llegar con una debilidad política muy importante, mucho más por supuesto que la de Massa. Yo creo que Milei fue beneficiario de un discurso que gustó a determinada población que no comparte con el kirchnerismo, pero también fue víctima de su propio discurso porque no logró sumar, digamos, no logró capturar aquel voto que lo mira a Milei con recelo por miedo a votarlo porque, bueno, no entiende mucho lo que propone o lo que propone le parece una cosa alocada y no explica cómo lo va a llevar adelante. Y bueno, y después si mirás a Bullrich, creo que no pudo, bueno, ni conservar los votos de Larreta. La gente más de centro que los votó Larreta, buena parte se le escapó a otras opciones. Se le escapó a Schiaretti, se le escapó a Massa, fue hacia otro lugar. Y bueno, hoy tenés este escenario de virtual partición de Juntos por el Cambio, a partir de lo que ha pasado en las últimas horas con el radicalismo, que se Yo corta el ahí me presidente. interesaría hacerte una pregunta, ¿no? Porque creo que acá hay por lo menos dos ganadores claritos. Uno llama Mauricio Macri, porque después de las dos últimas horas él se queda con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un Macri a la cabeza, solo y a no repartir. Y de la misma forma, el peronismo más cercano a Cristina Fernández de Kirchner ya se quedó con el gobierno, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. También Sí. una caja y un gobierno muy grande. Acá, Sí, claramente, sí. Me parece que si no lo Antonio. vemos por Sí. ese lado, vamos a andar pensando que los radicales sí, los radicales no. Macri mató a uno, después mató un primero a Larreta, después mató a Bullrich, ahora me parece que dijo, todo es para mí.
Sí, bueno, pero es un problema, porque vos hablas de Macri, pero como conformación, digamos, de una oposición para ser alternativa, a mí, yo creo que sería saludable que el país tenga gobierno y tenga una oposición capaz de hacerse cargo, digamos, cuando el gobierno defecciona. De hecho, está ganando un gobierno, Antonio, que tiene 130 o 140% de inflación anual, o sea, el es peor, un gobierno... el peor gobierno justicialista. Claro, comparto eso. Después podés ir con atenuante la pandemia, la inflación que digamos de los el alimentos, peor, la sequía, que fue terrible. El peor. Pero fue claro. O sea que, mirá vos, ¿no? El ministro de Economía, donde lo peor del gobierno es la economía, está ganándole las elecciones al resto. Entonces, yo creo que habla de una oposición que no ha sabido trascender a Mauricio Macri, comparto lo que decís vos. Y sobre el peronismo a mí me parece muy interesante, porque fíjate vos que el peronismo en los últimos años, el ejemplo más típico es la sucesión de Duhalde para Kirchner, dirime su liderazgo después de la elección general. Entonces, ahí tenés otro problema, porque ¿qué hará Massa, digamos, con sus socios electorales, con la Cámpora, con Axel Kicillof? ¿Cómo se va a repartir el poder? ¿Va a intentar después ir él solo por el reinado, si es que logra, por supuesto, la presidencia en noviembre, como lo fue Kirchner con Duhalde? ¿Va a intentar eso o va a intentar convivir con Máximo Kirchner, con todos esos pedazos del peronismo que han colaborado en su... O el propio Axel Kicillof, que además... Bueno, con Máximo Kirchner juega a las cartas hace 4 años, ¿no? Está bien. O con Axel Kicillof, que ya ahora fue reelecto y no va a poder ir o por otra reelección porque La Constitución bonaerense se lo impide. Sí, entonces, indudablemente a conformar una... que Kicillof puede tener la presidencia también en la mira, ¿no? La debe tener. Yo creo que sí, porque lo natural de un político es que aspira más. Kicillof ha ganado claramente la provincia de Buenos Aires y va indudablemente a intentar, digamos, surgir un proyecto presidencial donde si Massa es el presidente, allí va a tener un problema de convivencia, ¿no? Entonces, eso es interesante también lo que se plantea de aquí en más para el peronismo, no sé si llámalo post-kirchnerista, ¿no? Pero un peronismo que va a ir buscando un nuevo liderazgo, indudablemente. Un minuto final, Mario, agradecerte por el contacto, que para nosotros es un valor muy importante escucharte en este espacio. ¿La elección ya está resuelta o puede haber un cisne negro de nuevo? Yo tengo la sensación que no está resuelta, pero que en términos futbolísticos Massa tiene la pelota ahí atravesando paralelamente la línea de gol y tiene que empujarla. Me parece que debieran ocurrir cosas que vamos a ver en este país que nos sorprende todos los días, y en la economía también. Pero es muy corto el tiempo, me parece, que tiene Milei para capturar un electorado que hoy por hoy, bueno, con la decisión del radicalismo, con la reta, con Vidal, que se muestra presidente, me parece que la tiene muy complicada. Yo creo que, salvo algún accidente, tengo la sensación de que Massa es el presidente que van a elegir los argentinos en los balotajes del 19 de noviembre. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo. Es muy valiosa tu palabra por este espacio.